Así es, mi gente. Pues les comento que hoy sufrí un pequeño accidente en mi espalda. Otra vez se me dañó. Van a decir que andas caminando bien. Traigo un dolorón atrás, pero un dolorón, pero dolorón, pero dolorón. Acabamos de cargar ese camioncito arriba del otro. Esto es para mostrarles un poquito aquí a la gente y dejarles saber a toda la raza que cómo es que trabajamos con las compañías. Fíjense, llegan los camiones nuevecitos, cero millas aquí, y yo me llevo los camiones usados. Guachen aquí. Apenas llegaron los camiones cero millas. Mire, los cero millas apenas acaban de llegar aquí. Mire, estos son los cero millas. Mire, están enganchaditos. Mire, mire nada más. O sea que, y de ahí, Toñito Los Herreras lleva el blanco ya. El gris lo traigo de otro lado. Pero ya me llevé como unos 30, como unos 30 2019, 2018, 2020 para el rancho Los Herreras que tengo para la venta. Son automáticos Cummins con 13 cambios. Esto nomás es lo que les estoy mostrando ya a la racita ahí para que vayan mirando cómo es el procedimiento. O sea, las compañías les llegan los camiones nuevecitos, cero millas, y a mí ya me dejan el 2020, 2019, 2000. Esperemos en Dios que este año vamos a trabajar eso para agarrar el 2021, 22. Ya el Panchito, el Jesse, ya están trabajando en eso para agarrarlos y pues tener lo mejor de lo mejor para nuestros clientes, que la mejor calidad para que ustedes no batallen. Hoy me torcí mi espalda, no sé cómo me pasó, no sé qué pasó, pero yo creo que yo soy hecho en China. Porque ya tengo rato sufriendo dolor de espalda, ya tengo rato que traigo dolorcito, dolor de espalda. La verdad es bien feo, es bien duro, es bien triste. Pero pues tengo que amarrar, tengo que poner luces, tengo que poner llantas, tengo que poner caballos, tengo que poner todo. O sea, que alguien tiene que manejar este barco, este tren, alguien que es Toñito Los Herreras. Entonces pues, ahorita ya anda ahí el Oscarito que me anda ayudando. Ahí va para allá el Oscarito, me anda ayudando, hoy me lo traje a él. Y nos vamos con estos bonitos pentos para el rancho Los Herreras. Miren nomás, lo que va para la venta, racita. Qué chulada de cuacones, qué chulada de pencolonones. Ahí más adelantito les vamos a grabar un poquito más adelante. Ahí para que echen un taquito de ojo más adelante. Calidad. Calidad de pencos. Calidad de cuacos, lo que llevamos para el rancho Los Herreras. Miren nomás. No paramos, siempre con lo bonito de lo bonito. Siempre tenemos lo mejor de lo mejor nosotros. Miren nomás. Miren nomás, qué bonito lo bonito. En el rancho Los Herreras acaba de llegar un cliente a llevarse su penconón. Un 660 2015, motor Cummins, transmisión de 10 cambios. Qué hermoso penconón acaban de comprar en el rancho de Los Herreras. Se va a su nueva casa, siempre con lo mejor de lo mejor. Miren nomás, qué bonito penconón. No paramos, mi gente. Bendito sea mi Padre Dios, no paramos. Miren nomás, qué hermosura de penconón acaban de comprar aquí en el rancho Los Herreras. Miren nomás. Dígale que le dé para atrás. Miren nomás, qué bonito lo bonito. No paramos, bendito sea mi Padre Dios. Anda el flaco ahí con el dueño. Andan platicando que el señor ya andaba manejando una traila de una trailita de camioneta. Y hoy se va a subir a los pencononones. Y pues siempre con lo mejor de lo mejor. Bien pulidito. A gusto del cliente, mire. Sus llantas nuevecitas, Kelly, no podían faltar. Esto es algo que Los Herreras siempre nos preocupamos por lo bonito de lo bonito en el rancho de Los Herreras, mire. Mire. Algo que
que nos llama la atención a nosotros es siempre apoyar al cliente. La verdad, para nosotros es muy importante cuando un cliente viene al rancho Los Herreras. Siempre preguntamos, ¿qué le quiere hacer a su penconón? ¿Qué le gustaría hacerle a su penconón para que usted se vaya contento y se vaya feliz de aquí del rancho? No, Toñito, yo lo quiero así, ponle esto, ponle el otro, ponle aquello, ponle el otro, y yo voy a trabajar en esto y lo quiero así, así, así. Y sabe una cosa, pues para mí es bien bonito complacer a nuestros clientes, siempre ponerle lo bonito de lo bonito en el rancho de Los Herreras, donde en el estado de Texas, los número uno, la Unión Americana, donde tenemos por mayoreo de pencos aquí en Houston, Texas, son Los Herreras. Pero gracias a ustedes y gracias a mi Padre Dios, que es el que nos brinda la oportunidad de que podamos seguir siendo los número uno en las ventas, por tener por mayoreo de pencos en Kingwood. También tenemos muchas petras. Recuerden una cosa, las petras que trajimos ya se nos están acabando, están corriendo como pan caliente, mi gente. Qué bonito es lo bonito que la gentecita venga al rancho Los Herreras y siempre venga y agarre y se lleve uno y se lleve otro. ¿Qué les parece si tomamos una entrevistita con el dueño y al flaco? Vamos a ver qué es lo que comentan ellos. Vamos a ver. Ahí sí. ¿Listos? Estamos. Bueno, este viejón le hicimos este camión al gusto de él. Este pelado vino. Ok, le quiero hacer una pregunta. Bueno, tengo que nombre saludar a mi flaco Herrera aquí. Okay. ¿Cómo llegó usted con nosotros, listo? Yo llegué aquí por unos amigos de TikTok que andaban comprando camiones, y ahí fue que agarré su número y me mandaron su dirección, y ahí fue que caí aquí. Bueno, el día que él llegó yo me lo topé en la entrada, ¿no? ¿Se acuerda? Entonces él venía a buscar un camión así como este, y en eso me acuerdo que este camión lo teníamos nosotros comprado en la compañía, pero todavía no lo bajábamos. Entonces ahora él vino y nos dio la confianza. Ahora yo quiero que usted nos explique un poquito cómo se está yendo usted. ¿Cómo está yendo de contento? ¿Le gustó lo que le hicimos? ¿Qué no le gustó? ¿Qué nos desplaqué? La verdad, andaba yo buscando algo así, en el color azul, que es mi preferido. Y en todo el camión quedó excelente. El color, la pintura, las llantas que le pusieron nuevas, batería nueva, ya que le puso batería nueva. Al chingado. Quedó. ¿Usted qué le puede, como qué le puede recomendar a la gente? ¿De dónde viene usted? ¿Para dónde va? ¿A qué se va a dedicar? O primeramente, ¿de dónde, de qué lado de Estados Unidos viene y para dónde va? Yo voy para Colorado y vengo, soy 100% mexicano. Okay. ¿Qué le recomienda a usted a la gente, por ejemplo, de Colorado, de los locos? Porque aquí nos van a mirar millones y millones y millones de personas. Dígame. Sin miedo, sin miedo. ¿Qué parte de Colorado viene, viejón? ¿Perdón? ¿Qué parte de Colorado Denver, viene? Colorado, exactamente. ¿Qué parte? Denver. Denver, Colorado, Denver, mi gente, Colorado. Denver, Colorado, tenemos muchas llamadas, Denver, Colorado, aquí. Entonces, estamos a sus órdenes. Que se vengan sin miedo, aquí hay de lo mejor, puro penco chingón. O sea, usted se va contento. Contento, sí, contento. Si Dios quiere, venimos por otro despuesito. Primero mi Diosito, sí, que sí. Le vaya bien bonito, que esa es la idea, lo que nosotros nos gusta, que los clientes se vayan contentos, que se vayan satisfechos. ¿Por qué? Porque todo el mundo trabajamos. A ver, échale, dígame. ¿Se siente complacido aquí en el rancho de Los Herreras, viejón? ¿Siente contento usted? Al 100%, carnal. 100%. ¿Qué es lo que le llamó más la atención del penquito ahora que ya lo miró preparado? El color y luego los espejos que le pusieron y el interior bien detallado, las llantas nuevas también que le pusieron, el camión quedó 100% a mi gusto, entonces lo recomiendo, 100%. Haga videitos, usted los de 40 segundos. Ok, miren mi gente, este viejón cuando él nos dijo yo quiero un camión mamalón. ¿Por qué? Porque miró un rojo que se acaba de ir para un gran amigo que le manda un saludito ahí que está en Taylor, Texas, que le hicimos un camión, ahorita le estamos haciendo otro igual a él. Ese camión nos ha hecho un bombazo. Fue un bombazo, y el de él va a ser azul, el camión de él va a ser azul. Viejón, háganos, porque quiero que me los mande puro de 30, muchos de 30, para meternos diciendo algo así, quiero que me lo hagan así aquí, y nosotros estamos aquí para complacer al cliente, para complacer a los clientes aquí. Entonces, este viejón me habló a mí después, o sea, nomás hicimos el trato del camión por cierta cantidad. Después él me habla, dijo, ¿sabe qué? Yo quiero el camión bien cromado, bien detallado. Dije, pues este viejón lo quiere bien detallado. Y gracias a Diosito, nosotros nos sentimos contentos que personas como él nos den la confianza y se vayan contentos. ¿Por qué? Porque es como si yo voy a un lado, si yo encargo algo y llego y no me gusta, siento que voy a hacer sentir mal a la persona que me lo hizo. Entonces, como él está contento, nosotros nos sintamos, yo creo, más contentos de que él se está yendo contento. Ok,
¿Qué más nos puede decir usted? Este camión, yo nada más lo miré en una foto. Él me lo enseñó aquí el primo. Y le dije, ¿sabes qué? Me gustó, lo quiero. Porque ya vengo yo recomendado. Entonces, me voy con una expectativa 100% chingona. O sea, ¿saben una cosa? Aquí en el rancho Los Herreras. Ajá. Muchos de los pencos que todavía ni bajamos aquí al rancho. Ya están vendidos. Lo acaba de decir el flaco, ya están vendidos por la confianza que brindamos al público, por la confianza que le brindamos a todo mundo. Se las enseñamos muchas veces por fotos. ¿Y qué es lo que hacen los clientes? ¿Sabes qué? ¡Pum! Te voy a dejar un depósito. ¿Por qué? Porque si no, ya saben que se los ganan. Y luego ya después dicen, oye, Toño, si no deja depósito, y dice, Toño, el que dijiste es que ibas a bajar. Ya se bailó, viejo. O sea, ¿por qué? Porque en veces hay clientes que nos dicen, oye, estoy buscando este tipo de camión, y si no lo tengo aquí, se los mostramos las fotos de los que tenemos, y la gente, ¿sabes qué? Te dejo 5,000, te dejo 10 baros para apartarlo, y ya es mío, y pues ya nosotros también nos movilizamos un poquito más rápido para empezar a bajarlo, como este camión que él dijo, este pencolonón. Quedamos a entregárselo tanto tiempo, y se lo entregamos al tiempo que quedamos, que estuvo acordado con él. Él lo dijo, el penco no estaba aquí en el rancho, dejó un depósito. Ay, ya me llamó el flaco, ¿sabes qué, carnal? Tenemos que movilizarnos un poquito más porque este pencolonón ya está vendido y tenemos que bajarlo para entregarlo al cliente, y de volada lo bajé, se trajo al rancho y pues es un bombazo. Es un bombazo, así es, un bombazo, lo de cuenta. Vamos a seguirle. Okay. Otra cosa, mira. Recomienda a la gente, por ejemplo, ¿usted qué le recomienda? Porque usted nos dejó un enganche sin conocer el camión, sin verlo. Ahora usted vio lo que le ofrecimos, lo que queramos entregarle. ¿Qué le recomienda a usted a la gente? Por ejemplo, ¿qué le puede recomendar? Que vengan sin miedo, dejen el enganche. ¿Por qué? Porque todos los camiones que nosotros agarramos, todos vienen con detalles. Y nosotros aquí nos encargamos de dárselo al cliente bien detallado. Por eso, ¿qué le puede decir usted a la gente sobre eso? Yo este camión, dejó un enganche en efectivo. Sí, yo dejé efectivo y yo le dije el tiempo que se puedan tardar, una, dos, tres semanas, pero lo quiero bien detallado y como debe ser. Yo lo pedí con luces, lo pedí con el interior bien detallado. Y así me lo entregaron. O sea que, esos son vatos de palabra. Okay. O sea que usted lo que le puede, yo lo que entiendo, va, que usted le puede recomendar al cliente, va, que él venga, que el cliente venga y deje su enganche por el camión que le guste, que venga y lo aparte sin miedo, sin, ¿verdad? Miedo, exactamente. Es lo que usted, sin miedo. Yo le dejé un enganche y le di sin miedo. Entonces, y se está llevando experiencia, lo que usted quería. Exactamente. Por experiencia se lo digo que lo dejen sin miedo, sin buen camión. Alguno. Exactamente. ¿Por qué? Porque mucha gente a veces no quiere soltar su dinerito, que dice, no, es que yo necesito de mirar el camión, de mirar lo que voy a comprar. Y es algo que se entiende, ¿me entiendes? Realmente es algo que se entiende. ¿Por qué? Por tanta desconfianza que hay, por tantas cosas malas. A ver, sígale, díganos. Fíjense que ahorita el flaco lo acaba de decir, ¿verdad? Hay mucha gente que son desconfiados, ¿verdad? Y es entender. Pero sí se les entiende, ¿verdad? Pero nosotros nos hemos ganado ese cariño y ese respeto que la gente me ha hablado y me ha dicho, Toño, ¿cuánto me vas a vender ese 680? No, pues 40, 45. ¿Sabes qué? Te lo voy a depositar la lana. Le digo, oiga, viejón, déjele, mando las fotos. No, yo confío en ti. O hay veces que el penco no lo tengo y me mandan el billete completo, los 40 o 50, lo que se va a vender. Y luego le digo, oiga, ¿y por qué me manda el dinero si el camión todavía no lo tengo ni en mi rancho? Y dice, ¿sabes qué, viejón? Si me lo dejo, me lo voy a gastar. Sí. ¿Ya ves lo que ha pasado? Sí. Y eso nos ha pasado varias veces. Otro de la frontera y el camión ni siquiera lo prendimos. Pero como quedamos de entregárselo bien arreglado, entonces pues la gente nos da la confianza, ¿me entiende? Y nos tenga esa confianza. Y nosotros siempre vamos a tratar de trabajar bien. O sea, para llegar a lo alto, para llegar a ser el número uno, puede ser fácil, como cualquier artista, como cualquier cantante. Exactamente. El detalle es quedarse arriba. Cualquier cantante saca una canción y ahí se quedó, se vuelve a ir para abajo. Aquí la idea es que haciendo las cosas como deben de ser, uno siempre puede estar arriba. Exactamente. ¿Me entiendes? Cuidar la imagen, hacer las cosas bien y siempre estar cuidando su imagen, que siempre va a estar arriba. Nosotros siempre estamos cuidando lo que la gente nos comenta, lo que el público piensa de nosotros, lo que la gente. Nos importa lo que la gente opina. Es muy importante eso. Los clientes opinan de nosotros. Por eso es que hacemos el trabajo bien. Usted quedó, como dice, de que usted dejó el enganche para su camión, le estamos entregando un camión, ¿cómo quedamos de entregarse? No podemos entregarle algo que no es, díganos. ¿Quiere mandarle un saludo a su familia ahí que ya lo están viendo ahí entre las redes sociales? Todo. Para toda la gente de Oaxaca y de Chihuahua. Qué bonito. Unos camaradas que son de Chihuahua y de Durango también, para ser exacto. Saludos. Saludos. Ahí está. En especial para nadie o para todos. Para todos. Bueno, ok. Yo veo que esto se acaba. Bendiciones, cuídense mucho. Ya lo sacó de adentro, ya lo miró. Ahorita vamos a mostrarlo. Mírenlo de adentro, Entonces, bueno, viejo, mucho gusto que nos compró aquí. Y gracias. Síganse suscribiendo a nuestro canal de Los Herreras de aquí de Houston, Texas. El número de nosotros es 281
932-3093. Fierro, pariente. Ahí pueden ver la calidad. Lo bonito de lo bonito en el rancho de los Herreras. Miren nomás, qué belleza. Miren nomás, qué bonito, ¿no? Miren. Está de lujo, la verdad, esto está de lujo. Esto es un bombazo. Esto es algo bonito que estamos aquí trabajando siempre con lo mejor de lo mejor. Para nuestros clientes, mi gente. Para nuestros clientes. Siempre me gusta que ellos se vayan contentísimos de aquí del rancho de los Herreras. Miren nomás. Qué bonito es lo bonito. No paramos.